todos, bienvenidos, ¿qué tal amigos? Soy Mutzka y hoy, camaradas, vengo a hablaros de algo que creo que puede ayudaros enormemente a mejorar en vuestras partidas. Y no hablo solo de Battlefield 3, sino también de cualquier shooter online que sea mínimamente táctico, por ejemplo Medal of Honor, cualquier shooter que no sea totalmente arcade. Esto es algo que sinceramente creo que puede haceros mucho mejor jugadores y de hecho a mí me ha supuesto un avance importante, chavales. Vengo a hablaros de la cobertura y sí, ya sé perfectamente que todos conocéis de sobra que hay que usar la cobertura, hay que sacarle provecho, hay que intentar pillar buenas posiciones y todo ese rollo. Sin embargo, no creo que lo tengamos en cuenta ni de lejos todo lo que deberíamos, porque de hecho cuando juego veo a la gente cometer ese tipo de errores todo el tiempo. Y creo que es algo que podemos sacarle mucho más provecho de lo que la gente le saca en realidad. Veréis, yo siempre he tenido el concepto, yo siempre he tenido la idea en los shooters online de que todo es ofensiva, ¿vale? Todo es, te encuentras con un tío, ya sea de lejos, de cerca, la situación que sea, empecéis a pegar tiros y hay uno que gana y hay otro que pierde, normalmente el que dispara mejor, apunta mejor, el que empieza antes. Y que si te topas con dos tíos a la vez, ya sea de cerca o de lejos, pues ojalá uno de ellos esté despistado o sea bastante malo o tonto, porque normalmente estás jodido y vas a palmar. Pero no es así, no es así en absoluto. Al igual que en los juegos de peleas te puedes cubrir, al igual que un caballero con su escudo, en todos los shooters online hay una versión ofensiva y hay un apartado defensivo, y en la defensa es la cobertura, obviamente. Y si no la aprovechamos todo lo que debemos, es como jugar manco, chicos, es como jugar solo con una mano, es como el caballero que no tiene escudo y solo tiene una espada. Veréis. Lo que trato de decir, amigos, es que de la misma forma que tenemos totalmente incrustado en la cabeza los jugadores online, que cada vez que vemos a un tío tenemos que apuntar donde está e intentar eliminarlo lo más rápidamente posible, es algo instintivo, ¿verdad? Lo hacemos directamente sin pensar, pues de la misma forma tendríamos que tener directamente metido en el cerebro lo importante que es siempre permanecer en cobertura, siempre intentar avanzar de cobertura en cobertura, intentar asomarnos poco y todo ese rollo. Para explicarme mejor, tengo preparados unos clips que me parecen muy ilustrativos. Por ejemplo, esta primera escena de aquí, me encontraba yo en Operación Metro, y aquí estamos en lo que me gusta denominar las escaleras de la muerte. Me asomo un poquito y ¡ah! Aquí el campeón me deja el 7% de la vida, casi muero, me salva la cobertura, por supuesto. Pero, como llevo la clase de médico y puedo echarme para atrás, no he perdido ninguna ventaja. Así que, de nuevo renovado, me vuelvo a asomar. Tenemos un pequeño intercambio de disparos y de nuevo me vuelvo a poner a cubierto. No pasa nada, me puedo curar, ¿qué problema hay? Yo no quiero morir aquí, así que vamos a ver cómo continúa esto. Tiro una granada y tenemos otra vez intercambio de granadas, vale, estupendo, me echo para atrás. Y última escena, esto es lo más importante. ¡Ah! Amigo, a ver si alguien sabe decirme perfectamente la única razón por la que ese tío muerto, aparte de porque no llevaba la clase de médico. Evidentemente porque ha salido de la cobertura, se ha tirado por mí impaciente y ha acabado significando para él la muerte. Vamos a pasar a otra escena que es también muy ilustrativa. Veréis, aquí estaba en lo que también me gusta llamar el pasillo de la muerte de Operación Metro. Me asomo, aquí no hay ningún problema para eliminar a este chico, y me doy cuenta de que tengo aquí a un amigo al que acaban de eliminar, así que lo resucito. Veréis que ahora lo vuelven a matar, pero ahora comentaré sobre eso. Hago un poco el juego de la cobertura, de asomarme un poco y luego tirar otra vez para cubrirme, y me sale bien y consigo matar a este tío. Pero ha conseguido matar a mi compañero, y porque mi compañero está detrás de cobertura, no tengo ningún riesgo para resucitarle y él tiene más probabilidades de salir vivo, por supuesto. De nuevo me hieren, pero como estoy en cobertura, recupero, me curo y vuelvo a asomarme, pudiendo hacer de nuevo daño a los enemigos. ¿Veis un poquito lo importante también que es la relación entre cobertura y el poder curarte, el poder resucitar compañeros y todo este rollo? Ahora veréis que como veo que la cosa es más o menos segura, ahora miro un poquito para atrás para ver si viene alguien, si no me equivoco ahora, y está. Miro para atrás, veo que es seguro y lo que hago es, vale, pues voy a avanzar. Pero ¿cómo avanzo? Siempre de cobertura en cobertura, siempre me tengo que estar moviendo de una cobertura a otra. Y ahora veréis que me van a matar, y la única razón por la que me matan es porque me alejo demasiado de la cobertura. ¿Veis que ahora me lo creo? Tiro una granada para intentar hacer algo y ¡ah! Cuando intento volver estaba demasiado lejos y básicamente me eliminan. Seguramente habría sobrevivido, aunque fuera con poca vida, me habría curado y luego tengo otra oportunidad. Siempre intentar no asomaros demasiado. Y hablando de los médicos y la cobertura, tenemos este clip que me parece que revela bastante. Veréis, aquí estábamos todos reunidos, ¿verdad? Con los huevos que había para disparar. Y veréis que a mi compañero de aquí le da un pequeño infarto, si no me equivoco, ahí está. Le da el infarto y enseguida, en cuanto muere un segundo después, ya está vivo de nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no supone ningún riesgo. Aquí me la juego un poco para resucitar a un compañero, pero los dos tenemos muchas posibilidades. Tanto él
de sobrevivir a que lo resucite y nadie lo mate, y tanto yo de que nadie me esté pegando tiros mientras lo resucito. Seguro que muchos de vosotros estáis hartos de que no resuciten, de que los médicos de vuestro equipo no os hagan caso. Bueno, pues seguramente haya muchas más posibilidades de que os resuciten si os encontráis en cobertura, porque son puntos gratis y, joder, os tienen ahí a mano, no hay ningún problema. Vamos a pasar a otra escena, chavales, que es un poco sobre la paciencia. Porque veréis, aquí veo al tío que está ahí y la bomba que quiero desactivar. ¿Qué hago? Me espero un poquito antes de empezar a dispararle para eliminarle. Esta escena es muy reveladora, ¿por qué razón? Porque mi antiguo yo lo que habría hecho sería avanzar apuntando mientras disparo al tío y en ningún momento ponerme a cubierto. ¿Por qué? Por la urgencia de querer desactivar la bomba. Y es un poco el entrenamiento que deberíamos hacer. Deberíamos tener siempre metido en la cabeza, a lo mejor no siempre, pero para los novatos, para los que, fijaros cómo resucito a este tío y no me supone ningún riesgo, para los novatos que no tengan muy metido en la cabeza lo de la cobertura, siempre la idea de solo disparar cuando estoy en una cobertura. Esta debería ser la regla, porque así nos obligamos primero a defendernos y luego a atacar, lo que supone una enorme ventaja, os lo puedo asegurar, amigos. Aquí vamos a ver un poco cómo intento usar la cobertura lo más ventajosamente posible. Intento, como veis, no asomarme demasiado, siempre estoy izquierda-derecha, izquierda-derecha, para instintivamente meterme en cuanto haya cualquier problema. A mí me funciona mejor así, aunque no tenéis por qué hacerlo, pero sobre todo aquí la idea es intentar asomarse lo mínimo posible. Cuanto menos nos asomemos, mucho mejor, por supuesto. Y esto es solo un pasillo, pero hay otras escenas en las que, ahí veis como lo elimino sin ningún problema, hay otras escenas en las que a lo mejor por asomarnos más, gente que está en otra zona puede empezar a dispararnos. Entonces es algo que también hay que tener muy en cuenta y es muy importante. Y aquí en esta última escena que vamos a ver aquí, hay una cosa que me resultó muy divertida, que también tenemos que comprender un poco que, aunque esta sea una regla importante, no es la regla que te va a hacer ser mejor, ni mucho menos. Veis que estamos aquí detrás de este container, bueno, de esta zona vulnerable, y evidentemente me consigue eliminar a un tío con una ametralladora pesada. ¿Cómo? Pues básicamente destruyendo mi cobertura y eliminándome. Y es un poco también el concepto que quiero que dejar claro, que esto no significa que vayamos a ser perfectos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque nos pueden destruir la cobertura, nos pueden tirar granadas, nos pueden lanzar M320, nos pueden flanquear. Es un poco el tira y afloja de la cobertura, de sacarle provecho, intentar destruirla y todo esto, que evidentemente hace el juego mucho más interesante y hace que no sea todo tan simple. Entonces es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, tenemos que sacar siempre la máxima ventaja, es la única defensa que tenemos, pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que nos pueden romper esa defensa, si no el juego, en fin, sería directamente trincheras 3 y tampoco sería muy interesante, ¿verdad? La verdad, chicos, últimamente, ya finalizando, tengo ganas de hacer vídeos un poco en plan más dar consejos, enseñar a la gente a jugar y tal, no sé por qué me ha dado ese venazo, yo soy así, ya sabéis cómo somos los rusos. Así que básicamente, ¿qué os parece, chicos? ¿Qué opináis sobre hacer una serie de este tipo de cosas? ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? Bueno, ya sabéis, opinión en comentarios, like si queréis, si no queréis, hey, no pasa nada, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales.